Y que viva la cumpleañera, este homenaje con mucho cariño para usted, señora Zaida Cana de Miranda, en el día de su onomástico, de parte de su esposo, el señor Hipólito Miranda, sus hijos y todos los familiares. ¡Que viva la santa!
¡Viva, viva la cumpleañera! Muy buenas noches a quienes también están ahí conectados en esta transmisión, que es muy especial porque el día de hoy estamos celebrando el cumpleaños de la señora Zaida Cano de Miranda. Muy agradecida en primer lugar a Dios, muy agradecida a ustedes que están ahí siempre atentos a nuestras transmisiones y también muy agradecidos a quienes confían en nuestro trabajo. Muchas gracias, señor Hipólito, por permitirme lucir este hermoso traje de su tierra, Cabanaconde, Arequipa. Y pues para mí es un reto el tener que cantar esas guayachas al estilo purito de su tierra de Cabanaconde. Aquí acompañada de los originales bajo la dirección del maestro Gerber Merino, esperemos pues que estemos a la altura para celebrar pues el cumpleaños de esta gran mujer. Y de pasito también, bueno, siempre perfil bajo don Braulio, pero igual don Hipólito me ha dicho que tengo que hacer presente, me ha ordenado que tengo que hacer presente también el saludo para don Braulio y su hijita Cristina, que también están de onomástico. De pasito también le mandamos un abrazo para usted a nombre de Nancy Manchego, el maestro Gerber Merino y todos los maestros que estamos aquí. Y directamente ha venido desde Cabanaconde, maestro. Del Valle del Colcacibayo. Maestro, su nombre. Qué gusto, el maestro Juan Cutipa Rojas está aquí y voy a cantar acompañada también de él, que acompaña a sus más grandes artistas de su tierra, maestro. Así que hemos estado ensayando, esperemos que pueda salir, bueno, como ustedes lo cantan, pero sin embargo, pues lo hacemos con mucho cariño. Vamos entonces a celebrar este día especial de la señora Zaida Cano. Ahora sí, las guayachas. Alegría, alegría.
Para saludar también a quienes se han conectado. Esto es parte de nuestro Perú, quienes están ahí, miren que cada lugar, cada región tiene algo particular, tiene algo muy lindo y es una oportunidad también para nosotros pues conocer un poquito más de nuestro folclor, de nuestra música, de nuestras costumbres. Así que bueno, mientras vamos a saludar también a los hijos de la cumpleañera, a Daniel y a Rosario. Los saludos también para Verónica, Verónica Chura Pizarro, para Toño Chura Pizarro y toda la familia Pizarro. Vamos entonces, a ver quiénes están ahí conectados. Esto es parte de Cabanaconde, Arequipa. Vamos entonces con más canciones. Maestro, ustedes dirán, otra guayachita. Vamos, maestro. Este es el homenaje para la señora Zaidita Cano, de parte de su esposo, el señor Hipólito Miranda. Sí, claro que sí, este vestuario es hermoso, maravilloso, muy lindo, muy elegante, muy delicado. Gracias, gracias a quienes están ahí. Muchísimas gracias. Vamos entonces. Thank you.
están celebrando, pues, también ahí en casita, rodeada, por supuesto, del amor de su esposo, don Hipólito, sus hijos, y a la distancia también se unen, pues, familiares, paisanos y todos para saludar a usted, señora Zaida Cano, con mucho cariño. Felicidades, nosotros estamos aquí muy agradecidos porque nos permiten, pues, conocer un poquito a través de esta presentación, de este conciertito virtual en homenaje para usted. Nos permiten, pues, llegar hasta su tierra, conocer, y también para nosotros, pues, nos damos cuenta que es un reto, ¿no? Conocer un poquito más, hacer otro tipo de música que quizás no lo habíamos hecho, pero pues que nace del corazón, que va con todo el corazón. Vamos entonces, vamos hasta Arequipa mismo, maestro, y esos clásicos de Los Errantes. ¡Wow! Y saludando, por supuesto, a toda la gente de Cabanaconde, a toda la familia Chura Pizarro. Saludamos, pues, a todos los arequipeños, recordando a los grandes, a Los Errantes. Paloma
cumpleañera. ¡Hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¿Dónde está? ¿Dónde está el vino? A ver, ¿qué sirven en los cumpleaños en Cabana Conde? La chichita, ajacha. Vamos, Julia. Gracias, Julita. Chuyajaja. Chuyanaja. Ay, 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 salud. Que nos sirva Julia, que nos sirva Julia. A la salud de la cumpleañera, por supuesto. Felicidades. Más guayachitas, chicos. Vámonos entonces, muchachos. Celebrando pues a la distancia el cumpleaños de la señora Zaida Cano de Miranda. Muchísimas gracias por permitirnos. Y qué bonito encontrar estos medios también ya en el que nos acerca más a las personas. Nos da también la posibilidad de poder seguir adelante, de poder seguir trabajando. Y también pues a la distancia celebrar, ¿no? Unirse también, toda la familia están acá ya, pero ya con estas transmisiones todos están ahí. Así que toda la buena energía para usted, señora Zaidita Cano de Miranda. Alístense, alístense, que ahí viene la guayachadita más, unida más, para la cumpleañera. Tienen que bailar, a ver, chicos, ¿ah? Ustedes también tienen que bailar.
ministros. En verdad para nosotros es algo nuevo, algo nuevo. De por sí yo suelo cantar, quienes me conocen, en un estilo así bastante un poco más romántico. Y aquí estamos pues dándole, pero con mucho cariño. Vámonos al Valle del Colca, vámonos. Muchas gracias. Gracias. No saben que acá tenemos un público, hay un público que no, normalmente no lo tenemos, pero aquí hay público. Qué hermoso este vestuario, qué hermoso este sombrero, maravilloso, muy lindo. De parte de... Edgar López, de Cayoma, el saludito para la señora Zaida, su tía, pues... presente el saludo del señor Edgar con, desde Ayón presente, le manda muchos saludos, muchos buenos deseos y él está celebrando aquí brindando a nombre de usted. Vamos entonces. ¿El otro muchacho? Todavía un temita. Hay que reservar. Así para el final, ¿no? También de Arequipa, mientras ahí van brindando por los buenos deseos de usted, señora Fe. Thank you.
que hemos estado en toda la región Arequipa, ahora permítanme llevarlos imaginariamente a mi tierra Purímac, a nuestra tierra Purímac. Vamos, maestro Gerber Merino. Así que la música sí nos une, ¿no? Imagínense, desde Apurímac, yo acá vistiendo un hermoso traje del Valle del Colca, Cabanaconda exactamente presente. Y una lección de haber aprendido pues todo este repertorio de la música de ustedes. Ahora permítanme llevarlos, entregarles nuestro cariño también con la música nuestra, la música purimeña. Chincheros, Plazapi, hasta mi tierra vamos. Aunque ahora ya no hay duraznos, hay más paltas, así que vamos. Viva, viva la cumpleañera, señora Sayita Cano. Esperemos que lo esté pasando lindo, esté disfrutando este momento, que don Hipólito lo haya engreído desde la mañana y pues que todo ese amor y cariño se extienda en todos los días de su vida. Felicidades, felicidades. Con mucho amor y cariño, esta flor para usted.
bailadito, señora Zaidita. La cumpleañera, hip, hip, hip. Por supuesto que sirvan la pachamanca o el rocoto relleno. El adobo. Chafriucho. Wow, ¿y cómo es ese platito? A ver. Chuño, papita, huevito, cuisito. Wow. Torrejita. ¿Y con qué? ¿Y encima de eso qué sirve? Wow. ¿Y traguito encima? Jampi. Ajá, anisito también. Yo también los quiero muchísimo. Ahora, pues ahora. No me voy a poner en vano. Mínimo me tiene que llevar. No, no sé. Tenemos que ir, ¿sí o no, muchachos? En vivo y en directo. Por favor. No nos podemos quedar aquí nomás. Vámonos, chicos. Vamos entonces. Vamos llegando a la parte final. Esta transmisión ha sido muy bonita. Así que vamos a repetir, maestro, una guayacha. Usted va a elegir, maestro Herbert, una guayacha para luego despedirnos con la que tenemos todavía. O sea, vamos a cantar dos y con eso nos vamos. Mientras estamos acá contentos, felices, brindando por la cumpleañera, dándoles todo nuestros buenos deseos para usted, toda nuestra buena energía, y nos cuentan, nos dice que don Hipólito el día de hoy el desayuno a la cama, ha preparado el almuerzo como tiene que ser, le han engreído y que se extienda. Bueno, yo sé que tengo esa referencia de que son una familia muy linda y qué bonito todos esos detalles que tienen que darse en vida, ¿no? Cuando hemos partido, ¿de qué sirve? ¿De qué vale? ¿Para qué? Ya, si no voy a ver, no voy a sentir. Tiene que ser todo en vida. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias de todo corazón por haberme permitido, en verdad, lucir este bellísimo traje. Miren este hermoso sombrero lleno de flores. A ver, las flores, ¿qué quieren decir? Ah, ya. Estoy soltera.
Y estas florcitas. A ver, estas. Buscando. Ah, para el novio. Ay, ay, ay. Ay, 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 ¿qué será eso? Va a ser bien difícil, ¿ah? De repente en Cabanaconde. No, 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 nada todavía. Por ahora eso está cancelado. Vamos entonces, maestro, a ver qué cantamos. Ya, al maestro Gerber le ha gustado Camino a la Huerta y eso vamos a cantar. Muy bonito, maestro, ¿verdad? Muy bonitas sus letras, todo. Ya te estabas yendo de largo hasta Cabanacón de maestro Gerber. Vamos entonces. A bailar se dijo. Vamos, don Hipólito. Toda la familia Miranda. De pasito, pues, don Braulio Miranda. José. Thank you.
¿Y quién no recuerda con estas melodías, no? Recordar a la familia, nuestras costumbres, nuestra casita, a nuestros padres, en fin. Vamos entonces, ahora sí, llegamos a la parte final. Muchísimas gracias de todo corazón. Reitero mi agradecimiento a toda la familia Miranda, pero en esta oportunidad de una manera muy especial a usted, señor Hipólito, por permitirnos pues celebrar el cumpleaños de su amada, la señora Zaidita Cano. Vamos a despedirnos al estilo de vuestra tierra. Aquí va una guayacha más. Esperemos que hayamos estado a la altura. Muchas gracias, maestro. Usted ha hecho un viaje larguísimo para estar aquí en esta transmisión y darle pues esta característica a este género, ¿no? Con su mandolina. Así es. ¿No, maestro? Muchísimas gracias. Mande un saludo, maestro. Dígale a todos los paisanos que lo están viendo ahí. Gracias. Gracias, mi artista Nancy Manchego, más que todo, es un honor para mí de compartir nuestro escenario aquí en Lima. Más que todo, felicitarle por gustar nuestra música de allá de la provincia de Cayoma, que es la música guayacha. Te agradezco mucho, Nancy, Nancycita, mucho, mucho, mucho. También saludarle a todos mis amigos, compañeros de arte de allá de la provincia de Cayoma y a todos mis paisanos que radican también en otros departamentos, en otros países también. Y de igual manera también saludarle, porque no, a mi familia querido, a familia Cutipa Rojas por Sibayo Rumillacta. Y también a mis hijos, a mis tesoros, a mis cinco tesoros, a Ruth, Ronald, Edwin, Juan y Ángel Cutipa Samayane. Y también especial saludito para mi esposa querida, Lucía Samayane Vilca. Gracias, Nancycita. Mucho, mucho, muy, muy feliz yo de compartir el escenario con usted, mi artista. Y pronto estaremos también por allá, por mi tierra, por Cayoma, con todo el grupo. Y también agradecer a todo el equipo, a todo el grupo musical, a los originales, al grupo musical de acá, del artista Nancy Manchego. Mucho, mucho, mucho le agradezco. Y gracias, pronto estaremos por allá, por Cayoma. Maestro, está grabado, ¿eh? Está grabado, todo está en vivo. Pronto estaremos en Cayoma. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Agradezco al señor Hipólito porque, bueno, ha venido exclusivamente para tocar con nosotros. Asimismo, también agradezco a la señora Verónica. A la señora Verónica Chura Pizarro, porque ella ha venido directamente desde Arequipa para traer este hermoso vestuario y ella me ha vestido. De verdad, miren. Qué lindo, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Me voy a quedar con este recuerdo precioso, con este sombrero. Agradezco, ¿no? En el mundo de la música a veces son estas cosas que nos llenan el alma, nos alegra muchísimo y gracias de todo corazón. Yo también no tengo palabras. Gracias, maestro Gerber Merino, porque con él también, bajo su dirección, hemos podido lograr sacar estos temas y entregarles a cada uno de ustedes. Asimismo, Luis, Juanquita, Carlitos Linares, que viene desde Puquio, por eso llegó un poquito tarde. Y a usted, querido maestro, y esta vez pues con el maestro Víctor Hinojosa. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, ya vamos despidiéndonos, pero mañana, Juanquita, tenemos un concierto muy bonito. Mañana tenemos una presentación, un carnaval también, Domaíno. Sí, Nancycita linda, mañana todos mis paisanos de la Unión, Huánuco, Aguamiro, 2 de mayo, mi tierra linda, la Unión, están invitados, todos los que residen en Lima, aquí al gran carnaval de identidad domaína. El domainazo mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el Centro Unión Domaíno, en San Carlos Comas. Facilito para llegar, en el mapa pongan Centro Unión Domaíno y ¡pam! Aterrizan. Estará cantando Nancy. Salud mañana. Muchísimas gracias, Juanquita. Así que sigue pues, adiós, gracias. Seguimos trabajando. Vamos entonces, nos despedimos de esta manera. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, señor Hipólito. Ahí de repente hay algún mensaje en el celular. A ver, por favor. A ver, déjame dar el saludito. Como todo ha sido en vivo. Muchas gracias. A ver, vamos a ver un ratito, maestro lindo. Un minutito. A ver.
ver. Muchísimas gracias a quienes han compartido también. Gracias. Everaida Quispe dice: feliz cumpleaños, comadre Zaida, que Dios derrame muchas bendiciones para usted. Se suman así a la distancia toda la familia. Vamos entonces, nos despedimos de esta manera, cantando y bailando. Ahora sí vamos bailando, ¿por qué no viene a ver, bailar? A ver, Verónica, vengan a bailar, venga, vamos a bailar. Vamos, señor Edgar, vamos. ¡Eso! Que me besa a la distancia.
Y que siga la alegría para toda la familia Miranda celebrando la existencia de esta gran mujer, de la señora Zaida Cano. Un beso para todos, cuídense. Todo el Valle del Colca.